para contar. No. Hoy el día está para Drexler. Me gusta, es un tema que tengo con Drexler. Bueno, yo no me voy a meter en los temas que vos tenés con Drexler ni con Rolón, que yo no puedo comprenderlos. No voy a meterme en eso. Qué linda voz de putilla que tenés hoy. Estás como aputada. No es cierto, Imbo. Sí, estás un poco aputada. ¿Pero qué pasa? Ah, bueno. Vamos sacando las caretas, Dani, muy bien. Está aputada, está como si tuviera puesto un body de encaje, sí, y estuviera sentada en la falda de alguien, digamos todo. O como si recién hubieses hecho un desfile. Recién hizo un desfile que cortito, de dos baldosas, porque, bueno, es un ser pequeño. Hizo uno de sus desfiles con las manitas en la cintura, con un body. Te voy a mostrar mi look para cerrarles bien el orto. No importa, una... ¡Ay, 11 años tiene! ¡La villita! ¿Por qué aparece la villita hoy, Manu? Está bebotera, tampoco te hagas. O sea, hay un grado de putismo que ayer no estaba. Vos sabrás qué hiciste, qué te han hecho, pero está. Tampoco nos podemos mentirnos entre nosotras. Puta. Mira, salí a caminar hoy. Quizás bien. Es esto. Porque... dije, no, me muevo de esta casa hace 5 siglos. Sí. Así que fui a dar una vuelta a Manzana y quizás estoy calmada, no sé si aputada. Pero bueno, ustedes una chicas... ¿Una vuelta a Manzana? Muy poco. No, muy poco. No, di la vuelta al cementerio de Chacarita entera. Ah, muy bien. Bien arriba de lo que es locación, ¿no? Que te pone, y bueno, que es te mi pone. Barrio. Yo no tengo la culpa de que en mi barrio esté el cementerio de la ciudad. ¿Qué voy a hacer, vieja? Está acá. Somos todos muy de andar cerca del cementerio en este barrio. No le tenemos miedo a los muertos vivos ni a los muertos muertos. Es parte de nuestro día a día. Y agrando Chacarita, qué buena cuenta, me da vida. La verdad que es una parte tuya muy linda, muy barrial, que es muy linda de ver. ¿Sabés qué? Muy sincera. Muy sincera, muy honesta, muy sincera, muy de alguien que buscó el barrio, ¿entendés? Que se arrastró desde los pisos más caros de San Isidro hasta llegar al barrio. Y ahí se quedó y lo curtió. Y es muy lindo lo que mostrás. La historia de la dietética. La verdad es que uno viaja. Uno que es una vieja con problema de cadera, viaja con tu cuenta, Malena. Sí, les recomiendo que me sigan en Se Agrandó Chacarita. Otra manera de mirar la ciudad. La mía. Me encanta porque realmente lo que es el contenido online que hacemos es buenísimo. Es buenísimo. Nadie puede venir a decirnos que no hacemos buen contenido online. Que no damos todo, ¿entendés? Vos salís a arriesgar tu salud para cubrir el barrio. Yo lloro en Instagram Lives. Ayer me conecté y hablé con Yogesh Patel de la India, que volvió. ¿Volvió? Bueno. Volvió sí. Y solo me dice que I love you. No cree en Krishna, tampoco toca el sitar. La verdad que encontré el indio menos indio, o yo soy muy... que quería alguien muy tradicional. Alguien muy claro. Es como decirle a un argentino si viste sin... Si baila tango y si cree anda la Virgen de Luján. O es gaucho, ¿viste? O es gaucho. Pero él viene, él se mete en los vivos, no le importa nada, hay gente. La verdad es que un valiente, y a Yash Patel le mandamos un beso. Quizás que no le importa nada porque está literalmente del otro lado del mundo, o sea, no es un dato menor. Mira, sí, es bárbaro también. Estar al otro lado del mundo. Es bárbaro estar al otro lado del mundo y me dice, I love you, I like you, ¿entendés? ¿Para qué aprender más? ¿Para qué aprender más? Bueno, no, porque ayer necesitaba levantar, vi unas cosas, viste que yo tengo este traumita que no puedo ver cosas graciosas cuando tengo que hacer gracioso. Entonces empecé a ver, y también veo mucho documental yo, porque es un género al que me he dedicado a estudiar este año, y la verdad, y vi el documental de los atentados de París, para ver cómo se hacía para contar algo tan heavy, tan morboso, sin caer en golpes bajos, a ver si podían. La verdad, está muy bien contado. Es atrapante porque la historia, cómo logran contarla, es atrapante, no es cruento a nivel lo que ves, es muy humano y es esperanzador. Y tampoco es en contra del... no se mete en profundidad como ni en opinar sobre... bueno, sobre el contexto que hace que personas
tomen esas decisiones. Que, bueno, obviamente es terrorismo, pero es complejo. Pero está muy bien. Y después, ¿qué vi? Otro documental. Ah, que es viejo, pero muy interesante. No se metan con los gatos. Ah, sí. Se hacía hablar. Pero yo no lo quería ver porque no quería ver cosas de gatitos. Entonces, no, el primer terrible. Entonces, lo miro como mientras limpio. Ayer puse la serie que recomendó. Entró alguien al hangout. ¿Quién es? ¿Qué? Alguien muerto. Es Orlando Gambino. Ah, es Orlando Gambino. No, yo recomendé, yo dije que la estaba viendo y que me pareció una buena premisa. Pero voy por el segundo capítulo. No es que recomendé. Ah, bueno, porque ayer puse la francesa Ad Vitam. Y va más lento que mi vida, más lento que la cuarentena. Bueno, porque tenemos que acostumbrarnos a otra manera de contar. No, es demasiado. Porque la idea está bien, pero no la pude seguir. Pero la idea es muy buena. ¿Pero por qué? ¿Por qué era tan lento? No sé por qué quieren hacer las cosas tan lentas, Daniela, pero quisieron hacerlo así. Lento. Pero la idea es buenísima, que la gente puede no morir. Y eso es como antinatural. Y hay todo un movimiento de gente que dice, che, esto la verdad que es antinatural. Alguien se va a tener que morir en algún momento. Y la idea es buena, pero las cuentan de una manera que no dan ganas. Y después, ¿qué más? No vi nada más. Ayer tuve un clic en el cerebro. Me hizo un clic el cerebro. Y entré en un momento en el que no podía ver más nada del tipo pantalla, contenido... Claro, eso pasa. Yo la verdad, yo me olvidé del libro. Chica, yo me olvidé, tuve una noche fantástica. Bueno. ¿De qué te olvidaste? De todo lo que viví ayer. Me olvido. Porque lo que viviste en tu fantasía, porque vos armaste un escándalo que... No. Tuve una noche fabulosa, chicas. Me había olvidado lo que hice. No. Primero tuve... Yo fui muy tarde a la vida. La pobre Daniela, estaba preocupada. Toda la gente buscando, todas las chumas buscando dónde está el problema, quién le dijo qué, quién le hicieron, dónde está mi amiga, quién le dijo algo a Malena. No pasó nada, chicas. No pasó nada, era imposible de recuperar. Mucha gente me escribió, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo diciendo, ¿qué pasó? No, nada, me harto de que se metan con mi Malena Pichot. Iba a decir, bueno, un loco. Que se metan con mi Malena Pichot. Que se metan con Marte Lupardo diciéndole que es hegemónica. Que se metan con otras diciéndole que porque es trans no del movimiento. Que me digan solamente que soy una blanca de mierda. Me cansé, basta, pero no pasó nada. Dejen de buscar porque hay gente que contrató servicios para ver dónde está el problema. Daniela preocupadísima, Susi preocupada. Yo siempre un poco tarde con el tema de las redes, veo el video, no sé, a la noche, y me asusto. Y digo, escuchá, veo recién esto, ¿qué pasó? ¿Estás angustiada? ¿Estás bien? Me dice, no estaba bárbara. La verdad... acá, fabulosa, como, ah, bueno, ya te chupo un huevo, listo. Pensé no, que es que viví una noche fabulosa, pero como... A veces me pasa, cuando me pongo triste al pedo, la vida, que es muy sabia, siempre me cachetea como idiota y no te das cuenta. Como cuando estaba triste porque me había dejado el que me dijo que yo no sé cómo escribí un libro sobre el amor, fui a filmar el video de Cazú y me microfonearon y de repente tenía que hablar. Bueno, de Cazú, yo le digo Cazú. Y yo ayer, también digo Cazú, chicos. Estamos bien, como son las cosas. Cazú. Es Cazú, pero yo le digo Cazú por el instrumento, qué sé yo, no importa. Y nos queremos así. Bueno, cuestión. Estuve charlando con Tito del Águila en el Instagram de Niceto, que banquen a los lugares que están volviendo de a poquito con cositas, porque nos vamos a quedar sin lugares a donde volver, que hicieron nuestra ciudad. El sábado voy a estar pasando música en la callecita ahí en Beatflow para recuperar a los lugares, así que vengan, Noche de Brujas. Bueno, cuestión, charlé con Tito del Águila y después... En el exterior, pero esto me interesó muchísimo, me gusta el concepto, sí, de la callecita. ¿Es en el exterior, se puede ir? Se puede ir, se pueden hacer reservas porque hay cuestión de distancia y de capacidad. Ah, eso me interesa mucho, Virgen. Lo subí a mis historias desde las 8 de la noche, Daniela, perfecto, hermoso. Lindos horarios. Sí, lindos horarios para empezar a activar los lugares y la vida. Como cuestión,
No sé si lo tienen al chef Rodrigo Gascón, que es un papi, estuvo en Sex, bueno, un bombón. Es un papi. Hace un podcast que va a empezar a hacer ahora, que a la vez lo filma. Entonces, de repente fui a un restaurante francés donde este chongo me esperó con una copa de un vino delicioso que encontré. A mí no me gusta el vino, pero encontré un vino que no le hago chivo a la bodega porque no sé quiénes son, vegano, que se llama Callejón del Crimen Rosado. No, media botella cada uno, un pedo. Y entra un chongo perfumado hermoso, me hacen pasar un lugar, me vendan los ojos, me hizo probar 3 platos de comida vegana afrodisíaca, tomando vino. Después me regalaron frutos rojos, 4 vinos, un vibrador a distancia, que alguien puede tener el mando y mientras te hace vibrar la cachufla a lo lejos. Y un plug anal, que es como un diamante que te metes en el ano, y un anillo vibrador de chota. Y un Miss B. Todo eso. Me vine a mi casa en pedo con todas esas cosas. Dije, con nuevos chiches. Con nuevos chiches. Así que ayer la verdad tengo algo para contar. Por primera vez en años. ¿Sabés lo que yo te quiero preguntar? Sí. Que no lo pregunto hace un año. Uh-huh. ¿Qué te pusiste, Bim? ¡Ay, qué linda pregunta! ¿Qué me puse para ir? Nada. Sí. El clásico Big Black Dress, unas zapatillas muy cancheras y mucho bling de animalitos. Nada, sobria, tranca. Maquillada, perfecto, espléndida. Como siempre, con este pelo que tengo ahora, pero estoy usando mucho bling de animalitos, chanchito, gatito. Tenés un buen look. Es mi bling. Así que bueno, eso, me puse nada del otro mundo, porque no sabía qué ponerme, la verdad. La verdad que Rodrigo, no sé cómo decirlo. Sí, está más bueno que... No, pero está tallado ese. Sí, chicas, sí, huele. Oh, no, y me dio de comer en la boca con los ojos vendados. Bueno. Y yo estaba llorando al mediodía, no tenés derecho, gorda sucia. No tenés derecho. Así que bueno, sí, ayer tuve algo para contar. ¿Qué le vas a poner el sábado? ¿El sábado era? Voy a ver un buen looks. Un buen looks. A ver el clima del sábado. Sí. Esto está en cumbia, Chiquito, ¿la tenés en cumbia? Porque yo la pongo. Está por cumbia. Ahí va. Me está haciendo mucho daño este clima. Parece, ustedes, hubo un día de medio de sol, medio día de sol. Ayer fue lo desaproveché en angustiarme. Y hoy me quiero, y hoy me angustia el día, ¿no? Una pelotuda, la verdad. No, pero de verdad. Toda la mañana. ¿Cómo, Danila? ¿Cómo? Tuve COVID toda la mañana, después se me pasó. ¿Qué sentiste, Danis? Ay, no, Danis. Pero es porque estoy muy metida. Apaguen el, por Dios, el monitor, que me escucho a mí misma, es una mierda. Ahí está. Gracias. Dolor de espalda, el dolor este lumbar, que ya no puedo ignorarlo, ya está en otra instancia. Un dolor de cabeza. Dani, es COVID, o sea, no hay dudas. Dani, me tocó un café y se me pasó. Bueno, listo, entonces, Dani, deja. Yo te quiero recomendar, Dani, porque ayer que estaba muy harta, estoy pudiendo reposar gracias a King Oil. Subí a mis historias, se los recomiendo porque hay gente que vende aceite de oliva con pis. Y me bajó varias revoluciones, Así que los recomiendo a riesgo de que me bajen la cuenta y me detengan también. Así que valórenlo. No, pero quiero decir algo en serio antes de ponerme a hablar, antes de ser una interrumpona de mierda, que es importante. Voy a volver a compartírselos. El otro día les compartí la petición para que compartan. Bueno, ¿cuántas veces va a decir compartir? Sí, hay 2 compañeras, Denise y Luciana, que estuvieron detenidas 7 meses por 3 plantas de cannabis. Y dale, no puede ser, y estamos pidiendo solución. Así que se pueden enterar más de este caso y firmar la petición
en Red Feminista Canábica. La verdad es que ya sabemos, ¿no?, las violencias que sufren las feminidades. Imagínate un allanamiento cuando sos dos pibas o pibex y viene la policía a pegarte patadas, no te puedes defender. O sea, se complica más ser cultivadora, ¿no? Como se complica ser cultivadores, no estoy diciendo lo contrario, pero digo, vienen policías, te dan miedo que además y le implantaron cosas, le pusieron cosas que no les pertenecían, todo lo hacen pasar como que venden, porque son, y la verdad es que era su medicina y se está pidiendo la absolución, así que en Red Feministas Canábicas se pueden meter a aportar, quizás sirven estas peticiones, pero sobre todo a compartir. ¿Red Feministas Canábica es una cuenta? ¿O es una cuenta donde Instagram. De Instagram, donde ahí se enteran, Red Feminista Canábica con dos N. Aparece rápido, sí. Y ahí se pueden enterar de cosas que van pasando. Se está pidiendo la libertad para Denise y Luciana, detenidas por tres plantas, chiques. O sea, así que bueno, nada. Ahí yo voy a compartir una historia para que puedan llegar más rápido a la cuenta. No puede ser que siga pasando esto, dale. Si estamos a meses de que se regule, de que cambie algo, que sean detenidas. ¿Sabés lo que es estar detenida? Tres meses, 7 meses por una planta. Yo me muero, ¿entendés? O sea, no creo que sea una situación fácil. Por más de que llegues a un lugar que te traten bien, que no sea tipo Orange is the New Black. Ojalá fueran como Orange is the New Black, porque sí, ojalá. Había más. Pero digo, no quiero ni pensar, ¿entendés? Y entonces es un bajón. Tres plantas. Algo que cualquiera de nosotras podía haber hecho para ver si le prenden, ¿entendés? Totalmente. O sea, totalmente. Así que, bueno, nada, ahí se los compartí. Bien. Bueno, vamos a irnos a una tanda con un tema que traje yo, especial Minty. Radio. Voy a hacer radio en este momento. Tenés que decir la hora y la temperatura antes. Bueno, la voy a decir, perfecto. Son las 16:23 y ya está fresquito. La verdad es que la temperatura no la encuentro. Está fresquito. Por Dios, no hay manera de dejar de ser vieja, Malena. Fresquito, ¿te parece decir? ¿Por qué no decís directamente está para un saquito? No. Es que la verdad es que está para un saquito. Está para un saquito. Que presenta el tema que nos da juventud, Malena. Futu rock, futu de rock, Winnie the Pooh, Magri de Cat, futu funk, futu soul, futu panda, futu ort, futu caspa, futu trasca, futu punk, futu farrot. Futu rock. Hay oscuridad en el horizonte. La única luz está al final del túnel. Es tiempo de hacer un clic. Comunidad Futurock. Entra a futurock.fm/comunidad. Y asociate ahora. El aporte de miles de oyentes para crear una voz colectiva. La mejor compañía en tiempos de pandemia, los libros de ediciones Futurock. Teoría, novelas, historia, cine, ensayos. Descubrí el libro que andabas buscando. Enojate, hermana, de Malena Pichot. Lecturas feministas, de Gabriela Borrelli. Eva y las mujeres, de Julia Rosenberg. El fraude más hermoso, de Fito Mendonza Paz. Bimbo Tiquín, de Señorita Bimbo. Y las ficciones galardonadas en el premio Futurock, donde mueren las mariposas y lo que nos queda del amor. Ediciones Futurock. Libros para repensar la realidad y transformarla. Libros que no se callan nada. Entra en tienda.futurock.fm y compralos con envío a todo el país y descuento para socios Comunidad Futurock. ¿Por qué se armó en algún momento esa disyunción excluyente entre la paso bien, garcho, chupo, me divierto, versus me cago en el mundo? Darío Stanreiber. Porque en realidad la superación de esa falsa dialéctica sería me comprometo con el mundo y quiero que todo el mundo la pase bien, todo el mundo coja. Demasiado humano. El problema tiene nombre y apellido. Y es el nombre. ¿Y el apellido? Glesia. O sea, la aparición de un emprendimiento, de una empresa, de una corporación. Lunes de 18 a 20. Cuyo objetivo principal fue la creación de una maquinaria al servicio de la represión del deseo y la sustracción del placer como un valor positivo. Repite los domingos de 3 a 5 de la tarde. Con toda esa pelotudez de que el placer no tendría que tener que ver con el cuerpo. Demasiado humano. Como
como esta especie de antinomia donde sí. Si el placer tiene que ver con el cuerpo y la verdad tiene que ver con el alma, entonces el placer queda del lado de lo falso, del lado de la apariencia. Futurock FM. ¿Lo pensás? ¿Pensás? ¿Lo escuchás? Futurock FM. Furia bebé. Que me eduquen lobos. Para papá. Ve que está contento el enano. Algo le han metido. Una idea, la jap. El enano está toda. De verdad que no, ¿eh? De hecho. Sacala del aire porque aclara y la voz cada vez. Le sale el guasca de la voz. Es terrible. No, es terrible lo de ustedes. La verdad que es como trabajar. Con dos puercoespines, hijos de puta. Son como unos pinches que la. ¡Qué especista que sos! Sí, sí. Pero escúchame una cosa. Hay algo de que a Virginia y a mí, a las dos, nos parezca que tenés voz de cogida. Tenés una paz en la voz, me dicen. ¿Saben qué? Futuoperadores, ni siquiera alguien, o sea, toda la comunidad de futuoperadores. Futuoperadoras, lo dice. Para mí es, hay una resignación en mi voz que ustedes están percibiendo, pero como quieran, chicas, como quieran. La resignación, se confunde mucho con posorgasmo y a veces es que querés morir. ¿Sí? Claro, lo que estoy diciendo, estoy muy angustiada con el clima, muy angustiada con el clima, muy angustiada con este... con lo que no estoy pudiendo mover el cuerpo. ¿Entendés lo que me pasa? Y eso a mí me deprime. Para cogerme tomo un ibuprofeno, querida. Esto has dicho ya. Somos mujeres grandes, por favor. No, pero es que a mí se me genera un problema de la serotonina, de la serotonina. Pero, que me falta. O sea, yo no genero ¿cómo se llama? Dopamina, serotonina, no, todo. No genero eso, me voy quedando quieta en un rincón. Yo les voy a decir algo. Me sale algo que a mí me ha mantenido viva. Sí, señora. Es la coreo en el living. Uno no tiene que dejar de hacerla, pero ni muerta, ¿entendés? Siempre hay que bailar en bombacha unos buenos temas. Y ahora han salido estas cosas modernas, que son los auriculares que van directamente adentro del oído y no tienen cable. Entonces uno puede hacer pasos, breakdance, cosas con la onda. Así que, Malena, música y a bailar en el living. Yo sigo haciendo Danila, mi Super Bowl. Sí, Danila, si vos estás haciendo danza contemporánea, filmá y mandá, porque acá hay angustia y poco contenido para ver ya. Nos vendría bien ver eso, Dani. ¿Sabes por qué no, vieji? Porque es terrible que es. O sea, yo en mi mente sigo levantando la pierna como cuando tenía 18. Y no. Esto es lo que yo te quería decir yo a no las dos. No verme haciéndolo. Claro. Yo lo hago y en mi mente vuelvo a creer que soy joven y que estoy en carrera. En carrera y que todo puede pasar en cualquier momento. Esto, en cualquier momento entro a Juilliard. Claro, en New York. Esto quiero decirlo yo también a Dani Bimbo, que es que yo antes bailaba en el living y me miraron en el espejo y decía, qué bárbara, qué bien pero que bailo. En el espejo, en el espejo, pará. Yo decía, qué bárbaro, yo podría realmente estar en un buen elenco, en un buen staff de Broadway. Todas pensamos eso, y en algún momento nos dimos cuenta que no. Y ahora me miro y digo, la verdad es que no podría, no solo por la edad, sino por la ausencia total de ritmo y talento. Entonces también me angustia. Es que, ¿sabes qué pasa, Malena? También mirá. Eso. Si me pongo a bailar me pasa eso. Digo, qué vida este perdida. Es un fenómeno que mucha gente le pasa, que es que en su es como el mal de la gente que habla inglés bien en la clase y mal en los países. ¿Pero qué es ese mal? ¿A quién le pasa eso? A muchísima gente. A Daniela le pasa. ¿Qué le pasa? ¿Te bloqueas cuando estás en el extranjero? Bueno, ¿sabes lo bien que hablo yo en mi clase con Miss Mariana? Que por supuesto le mando un beso. Miss Mariana, sí.
Una persona. Para, déjanos reírnos un poco. Para un poco. Déjanos reírnos un poco de Miss Mariana. No de ella. De esta cosa de decirle Miss con el nombre argentino a la profesora de inglés, a mí no, nunca me cerró. La verdad es que. Miss Mariana es un nombre. Miss Mariana. Claro, se puede traducir. Pero hay nombres tan argentinos que quedaban muy mal adelante, después del Miss. ¿Cómo es del Miss? Miss Romina. O sea, ¿entendés? La verdad es que no lo Es verdad. Sí, no, la señorita Romina, que es la teacher. Oh, pero bueno. La teacher. Yo sí le digo señorita Romina, es rarísimo. Mira, la negra amable está denunciando algo que cuando es ella habla es porque la traumó el hecho, sí. Dice. No, qué yo pesada. Tenía, viste que ella se pronuncia cuando algo realmente la invoca. Yo tenía una profe que nos hacía decirle Laura porque se llamaba Laura. Está bien igual. Es Laura en inglés, es Laura. Hay una coherencia. Si estás cerca la traducción, metele, pero Romina. Romina es imposible. Romina es imposible que... Con Nenie, ¿qué nombre hay con Nenie? Imposible de traducir Romina. Ahí por el apellido, mis hay nombre con Nenie. Se debe llamar Cartañá. Escucha. Ay, Romina Cartañá. No, gracias al cielo. Bueno, cálmate, bimbo, porque te vas a meter en un quilombo. Escuchá, sí. Que Daniela termine de contar. En la clase de inglés hablabas muy bien y después sí. En el extranjero, ¿qué pasó, Dani? No, angustia. ¿Angustia? No, ¿extranjero? Blanco. Hola. La mente en blanco. No, en el extranjero sola, muy bien. Bueno, porque sola no te sentí juzgada, pero después con alguien, pero un gaucho. Pero cuando fui con mis amigas a Nueva York, un gaucho. Fuimos a la misma escuela, ¿cómo puede los gauchos judíos? Los famosos gauchos judíos. Totalmente gaucha judía. Directamente haciendo, señalando, usando palabras de una. Dis, como claro. Todo, no, realmente. Esto que pena. Se pronuncie la gente, porque esto es un mal muy común, que es que haces el curso, lo que sea, probás. Tenés hasta, hay gente que tiene hasta Fair Certificate. Y no va que pisa un país de lengua inglesa y directamente pasa a ser como alguien de ayahuasca. En pánico, gaucha. Como que decís, no puede, dice coffee. Es tipo un argentino en Nueva York. Esto le pasa a mucha gente. Y esto nos pasa a todas las personas que hemos dado Super Bowls, de todo en nuestros livings. Y un día, por alguna razón teatral o de... hubo que seguir un acorio y te diste cuenta que tenías tres piernas derechas y una manito, que no había manera de tener tiempo y movilidad adentro. Es increíble, yo no puedo seguir un ritmo. La pregunta ahí es, ¿qué pasa? Yo no sé inglés y me imagino cosas... Es el juez interior, perfecto. Sí, y también el acoplarse a otros, que digamos que es algo que en la vida cuesta, ¿no? Acoplarse a otros es de lo más difícil, porque ponele, yo si quiero, puedo bailar una vez, no muchas más, y cinco minutos te hago como un Nati Peluso, ¿entendés? Como que te mezclo pasos, te doy todo. Después no, ya necesito. Te vi bailar a vos. Está, sí, yo doy todo. Yo doy todo, pero me hace seguir a alguien y es imposible, ¿entendés? Entonces por ahí hay que trabajar, ser solista. Cuando uno canta sí, más. Ser solista vos, Vir. Oh, claro, ser solista, ser más bailarín solista. Totalmente. Así que, ¿por qué no nos ponemos? Buenísimas las ideas, chicas. ¿Quieren, chicas, vamos quieren con que, los, ¿quieren audio, que hagamos a aeróbica un horario juntas? En, sí, Male, ¿no? Male resabe aeróbics. Que hagamos una buena playlist y Male nos das una clase de aeróbic online, ¿te parece? Male, no a vos sería bien, a vos sería bien. Podés gritarnos, podés sacar todo tu boxeador interior. Y gritarnos tipo reto al destino, ¿entendés? Si querés, y somos tus alumnas de aeróbic. Yo aeróbic lo puedo hacer bien. ¿Ves? Yo puedo dar la parte escuchan? De stretching. Sí, claro, te estamos vieja. Escuchando, pero esperando que nos digas, sí, soy su profesora de aeróbic. Soy misma Lena. La que sí, estoy pensando si puedo hacerlo, y si bien no puedo bailar, aeróbic, que es como una cosa saltadita, lo puedo hacer. Bueno, yo no voy a saltar hace, mucho por las rodillas... Pero todo lo que sí, bueno, movimientos rápidos. Ya estás descalificada de la.
No, de la clase es todo saltar. No, pero yo tengo aeróbic se llama. Tengo la energía mateico que hace falta para poder bailar aeróbic, que es lo que importa, y crecí, soy de la época del aeróbic. Así que, Malena, empecemos a organizar todos los mediodías, tipo para, tipo 12, una buena clase de bailar en el living con unos looks frescos, se baila cómoda y después se ducha, se almuerza y se llega con la endorfina arriba a furia bebé. Yo creo que nos salvaría cómoda, la vida. Cómoda es una porquería, ropa cómoda es una mierda, es calzas y arriba malla. Bueno, tengo todo. Tengo calza, malla y vincha. Lo tengo. Bueno, perfecto. Calza, malla, vincha, todo, ¿eh? Sale esto, Malena. Sale esto, ¿eh? Podemos ir armando una playlist colaborativa privada, las tres, con canciones que necesitamos bailar, tipo She's a maniac, maniac. Y nos sacamos adelante. Porque si no, no tengo fe a este rollo. Yo sí le tengo. Perfecto, chicas, mañana a las 12 de la, a las 12 del mediodía hacemos un hangout, un Zoom, digo. Un Zoom con este tema. Sí, también si quieren, o sea, si les da pavor como la organización, prender la cámara, se puede hacer con cámara apagada y es solo como una cuestión de... Una compañía y Malena gritándonos... para que nos... ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Como ahora, piernas! ¡Sí! No, yo esto no puedo hacer, Bueno, eso no puedo hacer. Lo que sí puedo hacer, hagámoslo. O podemos mirar las tres un mismo video de Jane Fonda a determinada hora. Esto es bárbaro. Busquemos unos buenos videos de aeróbic y con la mente, vemos. Nada más. No, hoy voy a buscar un buen video de aeróbic posible. Voy a buscar Third Age Aerobic. Aeróbic de viejas voy a buscar y lo vemos, y mañana cada una lo hace de una determinada hora, con el Zoom abierto, sin cámara, pero el micrófono para poder comentar, y lo hacemos. Se copan todos los futus operadores, dicen que sí. Así que bueno, si te escuchamos, Malena, pongan los audios entonces, por favor. ¿Me escuchan o no? Sí, bien. Quiero preguntar, ¿ahí dónde estuvo Patri en tu complejo? Me parece que hay delay. Pero lo que digo es, ¿va a estar Cau haciendo un show? Sí, va a ser un show, sí. ¿Lo hablaron ahora? ¿Vino él? Pero por teléfono para... ¿Ustedes? No, me llamó por teléfono para hacer un... ¿Viste los malos los mal pensados, viste, que dicen todos? Ah, pero yo no... En Cau, en pleno divorcio. Viene a cantar a la casa Al contrario, no está haciendo prácticamente prensa porque no quiere... crear... claro, problemas. No, chicos. ¿Puede tomar Valeria, que está tan decepcionada de esa persona, cantar ahí? Sí, vos sabés que eso también... No lo sé. Eso me angustia también. Vos sabés que no estoy pasando un buen momento. No se va a ser tomado como una... ¿Cómo ¿Viste una cómo qué? Son los medios? Son bravos. La gente, que los productores son bravos. Va a ser tomado. Como la venganza, como a propósito, como que le dan un show a Cau. Es un cantante, que canta, que la decepcionada, está con un juicio millonario. Y ver, y que lo arreglen entre ellos. ¿Qué me importa a mí el juicio que tengan ellos? Yo no tengo nada que ver. Y es un problema de ellos. Yo tengo un espacio. Si vos venís a mi espacio, venís mañana, lo querés... rentar el espacio, y para cómo yo con Cau tengo muy buen trato, ¿por qué no lo voy a decir? ¿Quiere decir que no? En función de que me pidió una fecha, está buenísimo, está preparando un show, me contó lo que quería hacer, le dije que sí, que estaba buenísimo, y hay muchos más artistas que van a estar. Discúlpenme, pero me parece a mí que ya se está pasando dos pueblos la señora Patricia Sosa. Porque... en su estudio, hacer un streaming para el ex de Valeria Lynch, es me parece verdad. Demasiado. Es mucho. Porque además Cau Bornes, ¿desde cuándo vende tickets este hombre? Nunca vendió tickets, solo cuando estaba con Valeria. No es negocio. No es negocio hacerle yo un streaming. Yo ni sabía que cantaba. Bueno, chicas, igual estamos hablando de... ¿saben lo que flashé? Estoy re loca. Gracias a mis amigos de Bruma Pen. Pensé que era en el estudio de Maravilla Martínez, que es una desilusión gigante en Maravilla Martínez. Pero no, es Oscar Mediavilla. O sea, esto es... se picó. No.
Esto es mandar una caja, esto es un vestido con caca que le mandó Pato Sosa a Valeria Lynch. Pero es muchísimo. Decís que, no, para mí. No sé, eso es barrial, es un código de. No sé, lo, no, se rompe, ya sé, pero no, digo. Se rompen los códigos de las personas. Pero digo, ¿por qué? Para mí el conflicto ya es la pareja Pato Sosa Mediavilla contra Valeria Lynch, porque Mediavilla no es un calladito. Está tomando posición. No sé si es. No es que solo. Nada, que no es que solo la enemistad de su mujer que él banca. No, Mediavilla ya salió. Claro. No, Mediavilla ya salió en intrusos. Mediavilla ya salió en intrusos. Diciendo un montón de cosas. O sea, es parte de la guerra. No es simplemente una pelea de. No, por supuesto, por supuesto. ¿Qué dijo? Me parece. No, dijo que Valeria Lynch es una boluda y la bloqueó. Buscaron los que le dije ayer. No. ¿Qué cosa? Valeria Lynch cantando es una experiencia religiosa con Enrique Iglesias. Se van a morir, o sea, se van a tirar al piso y van a girar como cuando los Simpsons van a Japón y les da epilepsia. O sea. No es epilepsia lo que les da, perdona a toda la gente con epilepsia, no sé qué les da, se les agrandan los ojos y giran en el piso. Bueno, búsquenlo porque no lo van a poder creer lo que hace Valeria con la voz y cómo cogen las voces en el aire como caballos fantasmas. Mírenlo, por Dios. Me parece esto muy sucio, la verdad que esto obliga a tomar una posición que es claramente del lado, cada vez uno se va cayendo más hacia el lado de Valeria, porque también del lado de Pato Sosa están los aliens. Entonces, uno tiene miedo de estar en contra de ella y que los aliens se pongan en contra de una. A mí me cuesta tomar posición en esta guerra, porque... Daniela, esto es imperdonable. ¿Por qué? Porque lleva a Alex a hacer un streaming innecesario en este momento de la humanidad, un streaming de Cau Bornes. Es verdad. o sea, no, es claramente tirar un huevo a la puerta de la casa de Valeria. ¿Cuál es tu diagnóstico de las ojeras? Porque han salido mil versiones de que la piel es más... Es más débil acá abajo, de que está cansado, de que el estrés y todo eso. Digo, se supone que todo eso tiene que ver. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Está cansado el hombre. Bueno, pero por ejemplo, vos se te ves muy bien y no tenés nada de ojeras. No, no tengo ojeras, nunca tuve ojeras, pero las tengo muy operadas. Ahí te quiero dar un poco. Lo reconoce. Ahí te quiero dar un poco la respuesta, Chiche. Me parece que es una cara de agotamiento, digamos. Que es bastante común en la función pública, así que tampoco hay que asustarse. Pero sí, es una cara de agotamiento, obviamente, que a todos nos preocupa, por supuesto, ¿no? Ahora, pero digo, esa tarea requiere, digamos, ser presidente es una tarea agotadora, realmente. Yo siempre cuento que le hice un reportaje a Alfonsín antes de terminar su mandato y me dijo, hace 5 años que no duermo. Que no es una tarea. Bueno, mucha gente la puede decir. En la época de los teléfonos policiales, el teléfono policial tenía una luz, no había celulares, tenía el teléfono policial, entonces tenía una luz roja. Entonces dormía con un ojo y con la otra miraba si se prendía la luz roja. Me dijo, hace 5 años que no duermo. Nunca. Mirá, yo lo... ¿Con dos ojos? Fíjate que los presidentes cuando dejan el cargo rejuvenecen 10 años. ¿Alguien va a tomar ese tema? Malena, no, cayó. No, bueno, no. Yo te voy a decir una cosa. Por un lado, me parece que es, bueno, es súper golpista y muy antiperonista la actitud, por supuesto, de buscar qué problema tiene Alberto para criticar. Primero, eso ya lo sabemos. Después, claramente va a tener bolsas y estrés si es presidente y encima en sus primeros meses de mandato se desata una pandemia mortal mundial y toma el gobierno después de una gestión que nos destruyó, que fue Macri. Tercero, dicho esto, lo anterior,
En algún punto digo, está bien, por lo menos que hablen de las bolsas de los hombres, porque si no siempre era hablar del peso de Adele que volvió a tal, de las piedras. Entonces, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué hombres hablan de sus bolsas? Bueno, pero al punto ya sabemos por qué lo hacen. Entonces, bueno, me gustaría que hablen de las bolsas de todos, de la pelada de la Reta. O sea, si van a hablar de... O sea, si ya lo hicieron con nosotras, si es la tele y no va a cambiar, bueno, está bien, que sumen a los hombres. Que haya hombres criticados de las bolsas entre ellos, me las soban. Me gustaría que hablen también de los looks, de los pésimos looks de algunos funcionarios. Me dijeron que uno que nos gusta a todas tiene mucha cara de galleta y que fotografía mejor de lo que es en vivo. Porque fue. Ayer en Twitter dije que se había que la corten con los chupines, que ya fueron los chupines. No te queda colectivo con el que me ofender. Y al principio se ofendieron un par, pero después no pasó nada. Pero me sorprendió que hubo gente que realmente está aferrada a los chupines con uñas y dientes y no los va a dejar. Y sí, yo no me voy a sacar los chupines, me decía. Maturroso dice, porque se ve que en algún punto lo afectó, dice, me desconcertó lo de los chupines, ni idea. Sí. Ayer fue un día muy de que cada una estuvo en su flash y se expresó, chicos. Mira, yo pensé que era cool skinny fit. No, ya fue, Matu. Es mami jeans, ¿o qué es ahora, Malena, vos que estás en la onda de los chupines? No, para los varones es recto. Es chino recto. Recto tipo la banda de Golden Rocket. Sí, señora. Los 90. Mami jeans, para hombres y mujeres y todo. Chica, acá también el chiquito dice, yo estoy con Matu. Gente que no va a dejar los chupines. Y me van a dar las razones. Porque les cuesta que se les noten los huevitos porque los tienen en su lugar. Lo mismo me pasó a mí. Porque tira el huevo a la rodilla, cambia la perspectiva. Lo mismo me pasó con la riñonera. Se me rieron todos de la riñonera. 4 años después, todos los pelotudos con riñonera del primero al último. Lo mismo pasó con la remera batik del señor Leandro Lopatín, que me pongo de pie. Remera batik en el 2012. No la tenía nadie, la tienen todos. Bueno, la chicos, verdad es que eso sí. Pero lo de la riñonera, Malena, cuando vos la empezaste a usar, era ínfima tu riñonera y las marcas no estaban tan copadas. Cuando me regalaron una riñonera, que la voy a mencionar, porque fue mi primer riñonera, la abuela Yeta, con 2T, la buscan en Instagram, me dio una riñonera que me iba divina de talla y dije, ah, bueno, listo. Pero si no, hacían riñoneras para Thalía. Entonces yo no había podido. Cállate, qué Thalía. He sido gastada de arriba abajo con la riñonera. Yo me reí de Male. Ahí está. Con la riñonera. Ahí está, ahí empiezan a saltar. En la época de la radio pública. Todas mis amigas, la riñonera, y ahora todas viejas pelotudas con riñonera. Mira. Es que en el tamaño da chico, da medio Mickey. Es como algo que se pone un pequeño Mickey en vos. Pero yo te voy a decir algo. Tuve razón con la riñonera y ahora tengo razón con el chupín. Suelten el chupín. Se suelta el chupín, no, aunque duele. No. Sí, señor, no. Sí, señor operador. Suelten el chupín. Yo no sé si estoy para dejar el puta. Uy, Daniela no quiere. Perfecto, chicos. Ya para van a aparecer los mensajes. Para mí, podés si sos metalero, ramonero y seguís en una. Como sí. Que no, ahí sí podés. O sea, eso es un clásico. Llévalo a muerte, ¿entendés? Ponete la campera rocker, seguí con la All-Star. O sea, manejate con el look de siempre y ahí se puede. Pero si vas a mezclar chupín con cosas de arriba, que ya ni van con los chupín lo que se está haciendo para ponerse arriba. ¿Entendés? ¿Qué? No, mucho jogging ahora. Yo no nunca. Idea no, de yo no uso pantalones que... porque es como. Me pasa tal cual le pasa a Leonor. No voy a spoilear. Yo no uso pantalones. O sea, no. A ver, chicos, más audio, por favor. Sacó una foto realmente impecable. Vamos a decir, es una obra de arte. Una foto que podría ser tipo cuadro, mural. Una fotito. Para colgar el A ver, ¿podemos periódico? Sacar el gran un poco? Chino contestó. Se la sacó la novia. Ahí está, NASA te sí, cuenta. Porque hay un like mío ahí. Menos ¿pero like qué es? ¿Una foto? ¿Por qué motivo? No, para responder a las críticas. Están en cuarentena, están tranqui ahí, relajados. Es como que Susana te saca una foto a vos, Marce, de la nada. Estás claro. Ahí como tomando un mate y te saca una foto. Pero respondió a críticas con esto. Vos, Eli, no fumas, no.
Respondió a las críticas. Claro, respondió. Esa es la noticia. Mira, acá tenemos la marquesina. La noticia. Pablo, seguime, Pablo. ¿Cuál es la noticia? La noticia es esta, mira. Le hablo a nuestro director, que hoy no me da bolilla, hoy no me escucha. Bueno, el título. El chino Darín responde a las críticas. ¿Las críticas cuál era? Hubo una crítica de una seguidora que se puso, viste, picante. Pesada. Y el chino le redobló la apuesta. Escucha. Y ahora sí, vemos los mensajes. A ver, para que quiero escuchar la noticia. Vemos los mensajes porque los quiero leer. A ver. Dice, tu novia y vos todo el tiempo en pelotas. Ajá. Ya sabemos que están en buen estado y que tu novia es la flaquita de la Casa de Papel, chinito. Gracias, me aburrí, no te sigo más. Y él le respondió. A ver. Buenísimo. Si que yo haga lo que yo quiero te sirve al menos para hacer lo que vos querés, me parece bien. Es la idea. Hay que hacer que se nos canten las pelotas u ovarios. Me parece bien, la verdad es que hay así que muy linda esta discusión para la mañana. Que cada uno haga lo que quiera, definitivamente. A ustedes les gustó la foto. La foto, la verdad, da ganas de tajearse la cara a una misma. No se puede creer ese hombre, la verdad. Pero, no sé si me parece para tanto. Ese culito no. Pero no por eso. Conmueve. Bueno, se ve que me gusta él. A mí tampoco me conmueve por culito o músculo. Es que la es la actitud. No me parece chongazo. Me parece mucho más hot jean y cuero. Vamos a dejar pasar. Quiero, igual lo que sí quiero decir esta foto, hablando en serio, que no quiere decir. Bueno, no. Diciendo la verdad que no siempre es hablar en serio. El culo hermoso y la belleza de él y de su pareja hace que nadie haya hablado de que se le da mecha a una tuca. Porque nadie le dice dale mecha a un tabaco de ese tamaño, muy cerca de la boca, chiquito. Puede ser un tabaco, pero son unos caretas. Los medios, para empezar, porque si fuera Sofía Gala, que sube una foto de su novio diciendo dale mecha en pelotas, o de ella, por ejemplo, digo Sofía Gala por decirte una a la que la pusieron ahí como porrera, se van diciendo eso. Ese dale mecha es por una tuca. Un tabaco no lo prendes así ni aunque sea chiquito. Entonces son todos unos caretas de mierda donde el culo de un chabón, no importa, en este caso es de un chabón, y la pareja y todo lo que hace que no hablen de eso, y entonces lo dejamos pasar, ¿no? Porque son lindos, básicamente. ¿Y por qué? No, lo dejo pasar porque no hay pruebas. No hay pruebas de que sea un porro. Claro, puede. No hay pruebas de que sea un porro, pero son todos unos caretas porque a otro personaje le buscarían la vuelta. ¿Entendés? Dale, mecha. No, pasa que sigue siendo más, para mí es más, sigue siendo más noticia que esté desnudo, porque está completamente desnudo. Claro. O sea, no se le ve el pene, pero digo, está completamente desnudo. Y me parece único, que la desnudez. Es lo único que le gana al caretismo por la marihuana. No, no es lo único, es la desnudez le gana a todo siempre. Sí. O sea, esa va a ser siempre la noticia. Siempre que un famoso esté desnudo, no importa si atrás hay un conejo muerto, un sorete, no sé qué. Lo único que importa, claro, por eso. No, y aparte que ellos dos son una pareja que lo haya subido ella, que a la gente le encanta. Esa pareja gusta muchísimo. Yo tengo gusta una muchísimo esa pareja. Ella es demasiado bella. Ella es demasiado bella, es la perfección, pero a unos niveles es muchísimo, es muchísimo. Los dos son demasiado hermosos. Yo tengo una. Ella es más linda que él. Ella es más linda que él. No, los dos son preciosos en todo ese. Él es medio apetito. ¡No, Danila! ¡Cállate, Danila! Es hermoso. Disculpame. Son hermosos juntos. Son hermosos, pero él es apetito. ¿Qué querés que te diga? Escúchame. ¿Ellos viven en España? Sí, viven en todos lados, un viaje que vamos a tener. Viven en todos lados, no me responde. Viven en todos lados, es la respuesta correcta. Respuesta correcta, viven en todos lados. Son gente rica. Mide 1,85 el chino, según la internet, dice la negra madre. No, ¿y ella cuánto mide? 1,70, querida. Ah, es altísima. Ah, disculpa, pero no sabía, perfecto. Ella es altísima. Muy larga, toda hermosa. Y bueno, pero no por flacas o por linda. No, nivel. Es hermosa porque es hermosa. Es hermosa porque es hermosa. Es hermosa. No es hermosa. Nadie viola. Acá nadie la conoce. Es hermosa, punto. Es hermosa como. No, claro, pero. Es hermosa y es hermosa. Es indiscutible. Es indiscutible.
Claro, es un nivel de hegemonía que no se puede vivir. Eso no es, claro, es como que está medida, alguien la hizo a medida. ¿Cómo nace esa gente? Por eso hay que entender que esa gente son la excepción. Por eso son celebridades, ¿no? Porque hay gente que los ve y sufre, en for real, ¿entendés? Que ves algo tan lindo y decís, la buena vida va con esa cara y con ese cuerpo, pero igual posta. Igual sí. ¿Entienden? Por eso es que no les vamos a mentir. Les digo, igual sí, pero no se hagan eso. Porque sí. Estás en un mundo en el que, como son la excepción, más puertas se les abrirán. Pero tu responsabilidad es no ponerte a seguir esas cuentas para latigarte y decir, soy una mierda, no, que no le va a pasar nada bueno. Es lo único que uno puede hacer, además de un montón de cosas. Pero lo primero es eso. Hay gente que de verdad sufre viendo estas cosas, en serio, ¿eh? Gente grande, gente inteligente, gente leída, gente de todo tipo que mira cuentas y fotos de vidas fabulosas y quiere morir. Y eso es como usar en contra una herramienta que tenés, que es tu teléfono y tu seguir. Y de verdad mucha gente lo padece. Es como de estos males que... de los que hacen documentales, pero me parece uno de los peores, porque sí, bueno, si te da ansiedad, qué sé yo, yo tengo ansiedad zarpada de que nací, no pasa nada, pero si te hace sentir que la vida no es para vos, las cuentas que seguís, bueno. Ya venimos. Futurock. Futurock, otras formas. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Vimos nuestro especial de Lovecraft, y vamos a meternos ahora, ya que venimos charlando todo el tema del racismo, en qué pensaba Lovecraft, y esta es una de las partes más oscuras, y qué relecturas se pueden hacer hoy. Werner Pertot, Alejo Zagalski y Martina Santoro. Lovecraft, hay que decir una cuestión, fue un escritor de poca trascendencia en su vida. Tuvo de hecho una vida muy triste en la que no me voy a meter ahora. Tuvo que lidiar con las enfermedades mentales de sus progenitores. Cosa ñoña. Pero después de muerto, desató una mar de cultura. Sábados, pop, libros, juego de rol, videojuegos, películas, series, lo que se te ocurra, cómics, lo que se te ocurra, se generó en torno a Lovecraft. Videojuegos, ciencia ficción, fantasía, rol, cine, series, cómics. La mayoría de todas esas cosas que se generaron solían ignorar, hacerse los boludos, las boludas, con su racismo y su odio hacia prácticamente todo lo diferente. Cosa ñoña. Tiene un poema lamentable, On the Creation of Niggers, o sea, en la creación de los negros de mierda, sería el título. Donde dice que creó a unas cosas que son como bestias o semi-humanos inferiores. Sábados, de 12 a 14. El tema es, ¿qué hacemos con Lovecraft? ¿Qué hacemos con la obra? Lovecraft ya está muerta hace un montón, ¿no? ¿Qué hacemos con la obra de Lovecraft? ¿La cancelamos o la reinterpretamos? Esa es la pregunta. Tu ñoñez tiene un nuevo lugar. Yo tuve la suerte, acá me meto una cuestión pequeña biográfica, de que me dejó dos cosas mi mamá, Tolkien y Lovecraft. Pero cuando me dio los libros de Lovecraft me dijo, ojo de este tipo que tiene esta visión, que tenía todo este miedo o el odio por todo. Entonces yo no entré a Lovecraft así como de manera inocente, sino que ya entré con esa lectura, digamos, ¿no? Werner Pertot, Martina Santoro y Eliana Massi. Qué buena madre, eso es una madre. Es una lectura madre. De los avisos que se ponen ahora a las películas, ¿no? Claro, bueno, fue esa versión pero en los años 80, digamos, cuando yo era chico. Futurock. Futurock. Una señal en el aire. Furia, furia, bebé. En mi lenguaje, estoy puteando. Bien, ¿estamos al aire? ¿Ya sonó la campana del aire? Sí, estamos al aire. Bueno, estamos aquí con Nikki Becker. Hola, Nikki. Hola, ¿cómo andás? Hoy te escucho, ¿eh? Hoy empezamos bien. No sé, está muy fuerte la cortina, ¿puede ser? Sí, yo también, exactamente. La escucho así con toda. Por favor, qué pesadilla esta cuarentena, que ya no se puede hacer nada. Bueno, ¿hoy me escuchás, Nikki? Hoy te escucho, pero perfecto. Bueno, ok, vamos a ver si lo logramos, entonces. ¿Qué nos trajiste hoy?
Hoy les traje algo que va a pasar el próximo martes 4 de noviembre, que son, creo que, las elecciones más importantes de los últimos años, seguro, que son las de Estados Unidos, en donde, bueno, se enfrentan Donald Trump, el famoso Donald Trump, por el Partido Republicano y Joe Biden por el Partido Demócrata. Y es muy importante por muchísimas razones. Una de ellas tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con lo ambiental, porque si escucharon al menos una de mis columnas van a saber que Estados Unidos es el país más contaminante si lo pensamos desde términos históricos y que más contribuyeron al cambio climático. Y a diferencia de 2012, en donde lo ambiental ni apareció como un tema de las elecciones, o que un poquito en 2016, esta vez tuvo mucha, mucha importancia lo que fue lo ambiental, para tanto para Trump como para Biden. O sea, para Trump no tanto, pero sí igual es parte por la que la gente lo vota, ¿no? Claro. Pero antes de meterme en el tema de las elecciones, ver qué es lo que propone cada uno, ver cómo va la movida, les voy a contar una historia, un poco para que entiendan lo fuerte que es el lobby en contra del cambio climático en Estados Unidos y por qué justamente existe tanto negacionismo ahí. En 1981 había un señor que se llamaba Martin Hoffert que predijo los efectos que traía la acción humana sobre el cambio climático, pero hay un pequeño detalle. Lo hizo mientras trabajaba en Exxon, que es una de las petroleras más grandes del mundo. O sea, lo descubrió trabajando, haciendo una investigación para Exxon. Y lo que se dio cuenta es que de repente Exxon, el lugar donde él trabajaba, contaminaba muchísimo y que tenía que cambiar algo. Entonces, ¿qué hizo? Fue y se lo presentó a sus supervisores y le dijo, che, está pasando esto, tenemos que hacer algo. Pero a diferencia de lo que él pensaba, estas personas empezaron a decir públicamente que el cambio climático no era real. O sea, ¿qué es lo que pasó? El chabón había descubierto sí. que la crisis climática era un problema y en vez de empezar ellos a anunciarlo y decir tipo, che, loco, tenemos que hacer algo, alguien de mi equipo lo descubrió, lo empezaron a tapar. Claro. ¿No? Entonces ahora están súper denunciados, no solamente por eso, que hay muchos papeles en donde muestran que esta investigación estaba hecha, sino también por un montón de campañas que hicieron, que están denunciando por haber afectado a la opinión pública y que hoy en día estemos en la situación en la que estamos por no haber actuado desde ese momento, porque si desde 1981 todos sabríamos que estábamos en esta situación, posiblemente la situación sea distinta. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque tanto Exxon, que es esta petrolera, como los hermanos Koch, que también tienen un montón de empresas de petróleo y ese tipo de cosas, son los que más plata le dan a Trump para su campaña. Claro. Entonces, a partir de ahí podemos entender un poco de dónde surgen todas estas frases que ahora vamos a charlar un poco que dijo Trump a lo largo de sus 4 años de mandato. Y también cómo influye en la opinión pública de Estados Unidos, que es muy diferente a la que es Argentina. Porque, para que se den una idea, y está muy dividido el tema, porque 7 de cada 10 personas que votan a Biden, o sea, que suelen votar en general el Partido Demócrata, que es el partido que dentro de todo es el partido más de izquierda, digamos, o menos conservador, piensan que el cambio climático es muy importante en su voto. O sea, votan pensando en el cambio climático. 7 de 10, es un montón. En cambio, si nos paramos desde el lado de los republicanos, o sea, de Trump, es 1 de 10. O sea, es muy, no, casi no tiene peso el tema del cambio climático para la gente que vota Trump. Y eso un poco se ve reflejado en qué es lo que dice Trump dentro de lo que es su campaña. Durante la administración de Trump, para que se den una idea, no es que no se hicieron cosas para mejorar el ambiente o para enfrentar al cambio climático, sino que se sacaron o se debilitaron al menos más de 100 leyes ambientales. O sea, hay 100 leyes que durante el gobierno de Trump dijo, no, che, esto saquémoslo. Esto, bueno, que no se cumpla. ¿Por qué? Y bueno, porque perjudicaba a las empresas. Abiertamente Trump lo dice, ¿eh? Dice, che, esto le está rompiendo las bolas a mi empresa, porque dice, o la empresa de tal, porque le estamos poniendo restricciones, porque de repente le estamos diciendo que tienen que cambiar las cosas y no nos conviene. Entonces, a partir de ahí dice, bueno, lo cambio. Y lo más importante, no sé si lo más importante, pero al menos lo más conocido que se sabe que hizo Trump, es que empezó el proceso de retirada del Acuerdo de París, que se hace efectivo en realidad a partir de justamente el próximo martes. O sea, no es que ya se fue el Acuerdo de París, sino que vamos a ver qué pasa en las elecciones, porque básicamente depende de eso. Y el Acuerdo de París es como el acuerdo en materia climática internacional, porque tiene un objetivo de mantenerse muy por debajo de los 2 grados y tratar de mantenerse por los 1,5 grados. Siempre se habla esto con respecto a la etapa preindustrial, que uno dice, bueno, ¿qué me cambia que hagan 26 grados o 27,5? La verdad es que nada. Hay que pensarlo más como si fuese una fiebre. O sea, cambia muchísimo y
hay un montón de estudios científicos que te dicen cuáles son las consecuencias de pasar 0,5 grados. O sea, si pasamos el 2, las consecuencias de repente es que ciudades queden bajo el agua. En cambio, claro, si no llegábamos a pasar eso, si bien hay consecuencias que las estamos viendo como incendios, no son tan terribles, ¿no? Por eso se habla en general de 1,5-2. Y Trump, que dijo, no señor, a mí me perjudica la economía y además genera que países aprovechen de la riqueza de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que te dice el Acuerdo de París es, ojo, los países que más emiten tienen que hacer muchos más esfuerzos para mitigar el cambio climático, y no solo eso, sino que le tienen que dar plata a países de repente como Argentina, que no es que es terrible lo que contribuyen en comparación a Estados Unidos o países en realidad mucho más subdesarrollados, para que puedan hacer la transición. Entonces Trump no quiere, primero no quiere él cambiar, o sea, no quiere que Estados Unidos cambie, y menos que menos darle plata a otros países para que lo hagan. Entonces lo que dijo es, no, yo me retiro. A todo esto, Biden dice que si gana, según el mismo día que gana, o sea, se vuelve a unir al Acuerdo de París. Así que ese fue un punto central dentro de lo que fue la campaña, o por lo menos lo que diferencia a Trump de Biden con respecto a lo climático. Y después, obviamente, algo que caracteriza a Trump con respecto al resto son sus frases con respecto al cambio climático, que tiene un pupurrí. Yo elegí solamente 3-4, pero tiene muchísimas. La primera es que dice que el calentamiento global es un concepto que fue creado por y para los chinos con el fin de hacer que la fabricación estadounidense sea menos competitiva. O sea, directamente dice que el cambio climático lo inventaron los chinos, ¿no? Claro, sí. Después la segunda que dice es que estaba en un acto de campaña hace unos años, o en un acto, y dijo, estaba en un estado en donde dijo, se supone que acá deberían hacer 70 grados y está helado, necesitaríamos más calentamiento global. O sea, jodiendo con que había un lugar donde debería hacer mucho calor, hacía frío, entonces no hay calentamiento global. Que es algo muy básico, es un error muy básico, porque el cambio climático no es que es sí o sí olas de calor, pueden tranquilamente ser olas de frío y además no es tan lineal, ¿no? Entonces nada, claro, un poco como que demuestra lo poco que Trump escucha o se basa en la ciencia en comparación a Biden o en comparación a una persona normal. Claro, porque el tema con el cambio climático no es que haga siempre más calor, es como cambios, cambio, justamente. Claro, total, total. No, por eso, o sea, un nivel de tipo, o sea, no saber o justamente saber, pero si el que más te financia es la empresa que ocultó el cambio climático por 10 años y empezamos a entender un poco por dónde va la movida. Y lo peor fue, vieron que este año estuvo terrendo los incendios en California, o sea, que fue un tema bastante jodido en Estados Unidos, y él fue a California y en medio de un acto dijo, bueno, tranquilos, ya va a llegar el frío. Y un bombero le contesta, bueno, espero que la ciencia esté de acuerdo con lo que estás diciendo. Y Trump le contesta, no creo ni que lo sepan. O sea, como todo el tiempo, como una respuesta muy desafiante a lo que es la ciencia, y dijo que el cambio climático, que los incendios no tenían nada que ver con el cambio climático. Así que bueno, Trump es una persona bastante polémica en cuanto a lo ambiental. En el último debate, que fue la semana pasada, él dijo que era amante del ambiente. Pero bueno, no se correlaciona mucho con las 100 leyes que hay que sacó con respecto a la amante del ambiente, como un eslogan de Poet. Total, amo el ambiente. No, what a dress. Y otra que también dice Trump es, yo también quiero aire limpio y agua limpia. Y sí, todos queremos agua limpia. El tema es, sos el presidente de Estados Unidos, ¿qué me estás diciendo? Pero bueno, o sea, y sobre todo Trump lo que no tiene es un plan. Él lo que dice, o sea, su gran plan para el cambio climático es el programa de millones de árboles. ¿Por qué? Porque quiere plantar millones de árboles. Está todo bien con plantar árboles, ya hablamos del rol central que tienen. Pero primero, o sea, el primer paso no es plantar árboles, sino no hacer que, o sea, no deforestar árboles, cosa que él no cumple, o sea, que de hecho sacó restricciones para eso. Y segundo, no es la forma para llegar no son las acciones o lo suficientemente ambiciosas. O sea, plantar árboles no es la solución al cambio climático. Y él es lo único que propone. O sea, único. Claro. Es justamente lo que le critica a Biden. Ahora entonces nos vamos a Biden. O sea, esto tenemos a Trump, que no es noticia, que es justamente como una persona polémica para el ambiente. Biden es del ala más conservadora del Partido Demócrata. Y empezó justamente con un plan no tan ambicioso, que por ejemplo iba a gastar 1,7 billones para hacer infraestructura y empleos verdes en 10 años, que ahora lo vemos como algo muy lejano, pero para que nos demos una idea que se empezó a pelear o a negociar con el ala más progresista de lo que serán de lo que es el Partido Demócrata y los movimientos climáticos, porque este año crecieron mucho con Bernie Sanders, con Alessandria Ocasio-Cortez y todo el movimiento juvenil climático, que le dijeron, che, mira, nosotros te apoyamos,
pero te apoyamos si haces un plan climático que sea más ambicioso. O sea, fíjense el rol importante que tuvo el cambio climático en las elecciones, que acá lo vemos súper lejano. O sea, imagínense que de repente acá estemos, no sé, discutiéndole a Alberto, no, Alberto, te votamos, pero sí, haces un plan más ambicioso. Todavía suena como algo súper lejano, y en Estados Unidos fue una de las grandes disputas, digamos, de qué era lo que presentaba Biden. Así que Biden se tuvo que adaptar, porque si no, no lo votaban, y era su forma, o sea, es su forma todavía de llegar, digamos, al poder ahí de Estados Unidos. Hizo un plan que dentro de todo está bastante bien. Plantea, por ejemplo, la transición de la industria petrolera, o sea, lo dice abiertamente. Plantea, por ejemplo, la modernización de edificios para hacerlos más eficientes energéticamente, transporte eléctrico, o sea, como que tiene, sobre todo tiene un plan, o sea, lo tiene, está, él sabe qué es lo que tiene que hacer, hay que ver si lo hace, obvio, pero por lo menos tiene algo escrito, tiene algo más pautado, y plantea ser carbono neutral para 2050, cosa que, de nuevo, que lo habíamos hablado cuando China lo había dicho para ahí para 2060, es central que se empiecen a poner estos objetivos y que justamente se empiece a actuar ahora, porque los cambios nunca son tan drásticos en cuanto a lo ambiental, llevan un proceso, y un proceso requiere muchos años. Entonces, nada, que Biden gane podría ser como una buena línea para eso. Y algo interesante es que organizaciones, hasta revistas, diarios, hasta Greta Thunberg, que jamás suele meterse con lo que es la política partidaria, apoya la candidatura de Biden, porque la decisión no está entre quién tiene un mejor plan, sino entre votar a un negacionista o a alguien que por lo menos acepte que el cambio climático es de los mayores desafíos que tenemos como humanidad en este siglo, o sea, que lo diga abiertamente. Así que hay que estar atentis. Ahora las encuestas todavía dicen que gana Biden y todo indica que eso va a suceder y ojalá que así sea. Pero bueno, hay que estar atentos a ver el martes, a ver qué pasa, porque queramos o no, las elecciones de Estados Unidos nos influyen y un montón. Bien. Bueno, muchas gracias, Nikki, por este repaso clarísimo de los dos candidatos sobre el cambio climático. Que esto quedó, o sea, grabado en la mente de todos los oyentes para siempre. Para siempre. Hasta algo más, antes que me olvide. A ver. Dale. Hay una bicicleteada, ¿se acuerdan que hablamos hace algunas semanas del tema de Costa Salguero, que quieren vender Costa Salguero, de la importancia de los espacios verdes? Bueno, este domingo, el 1 de noviembre, hay una bicicleteada que es a las 16 horas en Costa Salguero, pero hay un punto de encuentro antes que es a las 2:30 por Plaza Almagro. Lo vi que ahí Futurock lo puso ya en Twitter, así que lo pueden encontrar ahí. Y después más información para diferentes puntos de encuentro lo pueden encontrar en Jóvenes por el Clima, que es @jovenesporelclimarg, o en mi Instagram también, que es @nikibecker. Y ahí va a estar toda la info, pero también nos vemos en la bicicleteada para defender Costa Salguero. Genial, seguro que voy. Nos vemos ahí entonces, Nikki. Gracias, Nikki Becker. Besito. Beso. Ya venimos. Furia. Bebé. Sonajeros de plomo. Bien, es el momento de los mensajes. Estaba viendo que un posteo de la primer ministra de New Zealand, Jacinda Ardern, que tuvo un bebé y tuvo que lidiar con un volcán en erupción, con un ataque terrorista, con una pandemia y con el primer hijo. La verdad que viste, una está acá diciendo no puedo más con la vida y esta mujer es de otro planeta. Sí, dirigiendo un país. Dirigiendo un país, pariendo un pibe al mismo tiempo. La un abrazo desde acá. Una especie de medalla hay que darle. Bueno, a ver los mensajes. Escribe Emma y dice, Nikki está diciendo jodido, le han pasado lo vieja. Bueno, tiene 21 años Nikki Becker. Ya si nosotros pusimos vieja a Nikki Becker, tenemos un poder. Pusimos vieja. Si la pusimos vieja a Nikki Becker, necesitamos otra medalla como... Tenemos un poder como la primera ministra de New Zealand. Por acá Oyenta dice, el tema de las ojeras de Alberto es porque salió una nota en Clarín donde aseguran que un médico, entre comillas, dijo que las ojeras son el reflejo del alma. Chicos. Ay, pero qué pesado. Desde Cristina que están haciendo todo tipo de análisis médicos al kirchnerismo. Pero no es siempre con conceptos nuevos. Van a ir bajando hasta que digan que los pezones son el espejo del alma. Decían que eran los ojos, ahora es la ojera, después va a ser el pómulo, basta.
No, pero la verdad que hay una regla medio básica. Los médicos no hablan del alma. O sea, la verdad, che, la verdad, che, la verdad. Y, y te digo... Porque si no, no harían trasplantes o pero no. Claro, se cae el mundo si los médicos empiezan a hablar de alma. No es un tema científico lo del alma. No. Pasa por otro lado, es más de Darío Standriver. Bien. ¿qué escribe más? Cab, dice, sueño con Male y Martín Guzmán con tres bebés en una casa con ¿pero bosque. ¿Qué pasa que me están macheando con Martín Guzmán? Me gusta mucho Martín Guzmán para vos. Mira, me gustaría, Dani, ¿sabés por qué? Porque yo necesito a alguien en serio. Yo te voy a decir cuál es mi teoría. Sí. ¿Viste cómo hacen los jugadores de fútbol que van llegando a la vedette que quieren? Él es un hombre de lo moderno, de las influencias, con un par de trolls que empiezan acá a tirar la indirecta. Él ya te tiene pensando en él. Te manda un ramo de flores, sos la señora de él en media hora. Chicos, yo les voy a pedir que no me metan en problemas, porque no sabemos el estado civil del señor Martín Guzmán y yo no quiero tener ningún tipo de conveniente. No quiero ser la zorrita de Twitter que está buscando verga a un señor comprometido. Así que déjenme tranquila. Yo creo que Martín Guzmán está listo para divorciarse por vos. No, 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 Daniela, no, Daniela. Que se instalan cosas que después no podemos frenar. Más mensajes, por favor. Escribe a Mamos a Jacinda. Dice, estoy en Nueva Zelanda. Sí. Y es lo más del mundo. Y claro. Acá la aman. Y claro, ¿cómo no la vas a amar? Es de locos lo que hace esta muchacha. Es de locos. Hay que ver... y esto, miren, yo lo voy a tener que decir y que me vengan a buscar todas las feministas desde Nueva Zelanda hasta... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién las conoce, Daniela? ¿Quiénes son? Ella debe tener una pareja, no sé de qué sexo, no me interesa, pero debe tener una pareja que sostiene mucho la situación. Porque si no, no se puede ir con un ataque terrorista y tener un bebé. No se puede. Alguien... Del otro lado, allá tienen otros tiempos para las licencias paternales, digamos. Claro. O de paternales, digo, de cualquiera de las dos. Licencia, es el marido del primer ministro. O sea, es no tiene que trabajar licencia. Directamente. No tiene licencia de nada. No tiene que trabajar. Seguro que trabajaba de algo. No, mira, trabaja de primer... De primer damo. Claro. De primer damo. Las primeras damas no trabajan más... Yo quisiera que es un rol que a mí me rompe bien las pelotas, pero... A mí me encantaría ser primera dama. Vos porque lo del jaque árabe también. Pero podés ser Evita si querés, podés ser reactiva. Pero Evita no era la primera dama. No, Evita bueno. Era Evita más, era Evita, era la jefa espiritual de la nación. Bueno, pero podés hacer cosas si querés siendo primera dama y a mí me encantaría ser primera dama. Bueno, está bien, pero no va a pasar tampoco, Vir. O sea... ¿Qué estás peleando, vieja? ¿Qué estás peleando? Me encantaría, está bien, no vas a... Todo hay luchas en el aire, como a moscas que no existen. Me gustaría esa remera. Igual, perdón, vieja. De todos los sueños que hemos planteado en este espacio, primera dama, la verdad que Bimbo puede llegar a ser. ¿Qué sabes? Si el próximo candidato se enamoran de Bimbo, se ponen de novio, 3 años más tarde es presidente. Y Bimbo es primera dama y cagate de la risa. Cagate de la risa. Cagate de la risa. Gracias, Malena. Pero por supuesto que puede pasar, Bimbo. ¿Ves? Por supuesto. ¿Ves? Hay que ver quién es el próximo. Yo lo que te voy a decir es que siento que eso está pasando porque, ¿sabés qué me empezó a pasar en las últimas semanas? Tengo los codos más suaves. Porque me dejé la crema de manos puesta en el escritorio, entonces me pongo todos los días y logré una suavidad que ya estoy lista para ser primera dama. Perfecto, entonces también... Ser suave. Sí, no, y también dejamos en claro que ella cagó a pedos a toda la audiencia porque no había manera de arreglar esos codos y era simplemente ponerse crema con constancia. Entonces también, también recordemos todo. Pero hay que buscar al próximo candidato a presidente. No están suaves, pero no son unas lijas de construcción. Bueno, hay que buscar al próximo candidato. ¿Quién es? Hay muy lindo chongo peronista que podría ser. Bueno, yo me puedo ocupar porque es enganchada. Se puede divorciar Kicillof. Puede pasar de todo. Se puede divorciar Kicillof. Se puede divorciar Kichi, puede ser otro.
puede ser cafiero, puede pasar de todo. Mientras estamos vivos puede pasar de todo. De todo, mientras estemos vivos puede pasar de todo. Ya si no estás viva no pasa nada más nada. No, no, se termina lo de pasar cosas. Lo de pasar cosas se termina. A ver los Florcita, dice, chicas, sí, las quiero. Esta energía, gracias, de hoy me encanta. No, la verdad, Malena, sos la mejor. Sos la mamá que me hubiera necesitado, ¿entendés? Que me hace creer que todo es posible y que yo puedo ser primera dama. Sí. Gracias, me ha sanado muchísimo tu fe. Primera dama, sí. Bailarina, no, por ejemplo. O sea, no, no. Claro, no, no. Primera dama perfectamente podría ser. Bailarina de clásico, no. Bailarina de nada, de nada. No, podría, de otra cosa, sí. El no puede trabajar de bailarina. Danila, de no cumbia, puede. Sí, 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 de cumbia, sí, de cumbia. No. De go-go dancer. Ninguna persona de nuestra edad puede ya trabajar de bailarina desde cero. No podemos arrancar carreras de bailarina a los 38 años, Danila. Hay una bailarina, que ahora no me estoy acordando el nombre y le pido ayuda a la audiencia. Una bailarina argentina que bailó hasta los 80 años. Sí, pero María arrancó Fuchs. A los 6. María Fuchs. Arrancó la señora a los... María Fuchs. Pero Danila arrancó a los 6 años. Yo te estoy diciendo que no puede arrancar ahora el tema de la danza. Es tarde. A mí no, no me gusta esta línea que están bajando. No, bueno, bueno, no, es un delirio. Ahora hay que sostener. A los 40, rápido a los 40, puedo hacer danza teatro también, como una pequeña corrida, grito, ¡mamá! Muero una manzana, vuelvo. Eso también una... puedes hacer. No, no, si vos eso te dedicas a la danza teatro, nuestro vínculo va a tener que terminar, sí, Virgi. Mira, te reservé una meta en Beat Flow el sábado, así que no puede terminar nuestro vínculo. Y yo ya estoy empezando con danza teatro hoy, mi primer Zoom tengo. Hasta el sábado somos amigas. Después hay que ver si vos arrancás danza teatro. Es muy arbitrario lo de que te está pasando acá con la danza. Una sí, otra hoy, no. Empiezo hoy, Dani, la danza teatro. O vale, mejor al seminario. Un beso muy grande a la gente de la danza teatro, a Gaby Prado, a toda la gente de exponentes de la danza teatro de este país, que es un arte fantástica. Sí, 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 sí. De la que no me río para nada y nunca me he reído. Pero escribe Deb. Al principio de la cuarentena empecé el workout para tercera edad de Jane Fonda y la verdad que era agotador. Te amo, persona que dijo eso. Agotador. Obvio, Jane Fonda está divina, regia, es Barbarella. Es Barbarella. Y el último, dice Lau, busquen Walk at Home, caminás en casa, acompañadísima de unas mujeres grandes y también hacen unos pasitos. Pero, escúchame, caminar es en casa... Es lo que quiero, me encanta, ya lo busco. Caminar en casa me agarra un ataque de pánico en un momento como adentro de la, del tubo ese que me metí el otro día, no, no. Yo lo re hago caminar en casa, yo camino mucho en la casa. Pasa que nosotros tenemos unos pequeños departamentos que no se por eso te caminar digo, en casa. Esto es para otra gente. Yo tengo una pasarela de un desfile de una marca chiquita en el balcón. Bueno, ya la gente de Viejas Come Masas envejeció a Nikki Becker, me parece. A ver, ¿qué pasó? No, envejecieron a Nikki Becker. Esto ya pusieron vieja a Nikki Becker en un posteo. La verdad que una cosa de locos. Me encanta. Te ríe mucho Nikki Becker en Caps Lock en el poteo. Pusieron vieja Nikki Becker. Pusieron vieja Nikki Becker. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Escribe Primera Dama, dice, ¿cómo se la doy a Grabois con su nuevo haircut? No, Grabois me da olor a huevo. Se la chupo igual, obvio, pero... Entonces, se lava la pija en el lavatorio y se la chupas igual, ¿qué te haces? Chicos, ¿pueden tener un poco de respeto por el señor Grabois, que es muy católico, pero es una persona que igual merece respeto? Es muy católico. Bueno, no me voy a meter en el tema Grabois. No, ya lo sé, pero se deja chupar la pija. No, 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 yo me voy a ir una tanda ya mismo, porque esto nos va a meter en problemas. Me comí todo lo que mandó Chepe Beta. Es bárbaro. ¿Nos fuimos o no nos fuimos a la tanda? Tanda, tanda. Futurock. En el 73.12 de tu dial.
Somos la docente privada, la que corrige las pruebas de madrugada, el profe universitario o la delegada que enfrenta a los patrones. Si sos docente de instituciones privadas, SADOP es tu sindicato. Acércate a SADOP y defende tus derechos. SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Privados. No recordaban a Abel Sánchez y Joaquín Monegro. Eran conocidos desde antes de la niñez, desde su primera infancia, pues sus dos sendas nodrizas se juntaban y los juntaban cuando aún ellos no sabían hablar. Gabriela Borrelli y Tomás Aguerre. Aprendió cada uno de ellos a conocerse conociendo al otro. Y así vivieron y se hicieron juntos amigos desde nacimiento, casi más bien hermanos de crianza. Las fuerzas extrañas. Sus paseos, en sus juegos, en sus otras amistades comunes, parecía dominar e iniciarlo todo Joaquín, pero era Abel quien, pareciendo ceder, hacía la suya siempre. Y es que le importaba más no obedecer que mandar. Casi nunca reñían. Martes a viernes, de 18 a 19. El mismísimo inicio de Abel Sánchez, una nívola, como decía su autor, no una novela, Miguel de Unamuno. Es como una versión alterada de la historia de Caín y Abel. No son hermanos de sangre, pero su crianza se dio junta. Cultura, política, música y caos. Joaquín cree que la ciencia de la medicina es también un arte y siempre ha sido exitoso Abel, pero porque Abel no tiene la necesidad de competir y es un genio de la pintura. Un programa de radio para sobrellevar el año más insólito de nuestras vidas. Tópicos que obsesionan a Unamuno, escritor español. La ciencia y el arte en el prisma de las relaciones humanas. Hoy quiero dedicarle estas derivaciones a Dolores Echevere, también hermana. Las fuerzas extrañas. Quien puede unir en su actual lucha muchas otras, la de la tierra, la ecología, la del feminismo. No hace falta que Dolores explique la crueldad del feudalismo patriarcal de los dueños de la tierra, porque la única ficción es la realidad. Ya lo vienen diciendo varias pensadoras feministas latinoamericanas al unir el cuerpo de las mujeres con los territorios y visibilizar ambas crueldades. A veces, los de afuera están en la misma sangre. Futurock. Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Ahora podés elegir a dónde ir y disfrutar sin riesgos. Disfruta Morón. Disponible en Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Futurock. El eslogan. Ponelo. Ponelo vos. Furia Bebé. Furia Bebé. Nunca más. Dormir a siesta. ¡Ay, un momento soñado! Poneme un poco más esa canción que nos trae a Daniela volando en una nube con una tele prendida. A ver. Qué linda la corte esta. Muy linda corte. De novela, café y masitas, quiero agradecemos a Chepe Beta Catering. A mí me mandaron unas galletititas, como de sésamo, pero unas mermeladas. Una naranja que espero que la vendan al público, porque es tipo, ¿qué? La naranja más deliciosa del mundo, los pedacitos, así que lista para escucharte, Danín. No, es fabuloso todo lo de Chepe Beta y atenti, para los que están haciendo alguna pequeña reunión al aire libre, alguna cosita sin medida y todo eso, han vuelto los caterings de Chepe Beta, que son un escándalo. Todo lo que es la comida salada delicioso. También, es alucinante. Delicioso, agradecemos mucho. Bien, Daniela. Vamos a hablar de Valientes. Perfecto. Un novelón. Perfecto. Pon un poquito la cortina. Voy a hacer un novela Café y Masitas de Lobo. Por favor. Esta novela no tuvo miedo de poner tres varones bellísimos como protagonistas. Y esta fue la clave de su éxito. El conflicto principal de Valientes es el siguiente. ¿Puedo amar a mi novia de la infancia y mi verdadero amor mientras me estoy haciendo pasar por otra persona en el marco de un plan de venganza por la muerte de mi padre? Y por supuesto la respuesta es sí, absolutamente. Para la gente que se perdió esta pieza de arte de la televisión argentina, vamos a contar qué onda Valientes.
Muchísimos actores. No entraban en la gráfica. Luciano Castro, Mariano Martínez, Gonzalo Heredia, La Closter, Eleonora Wexler, Marita Ballesteros, muchísima gente. Luciano Castro hace del mayor de sus tres hermanos, claramente es el líder, es como el inteligente de los tres. Reúne a los tres, que son él, Mariano Martínez y Gonzalo Heredia, que fueron separados de chiquitos, después se muere el padre, todo un problemón ahí. Mariano Martínez vivió en el campo toda su vida, es analfabeto, bueno, hay un tema ahí que él habla medio gracioso. Y Gonzalo Heredia estaba en cana, también Luciano Castro lo va a buscar, ahí bueno, hay todo un tema que él es rudo, bueno, aparece con campera de cuero. Compra una casa que viene con taller mecánico enfrente de la casa de su archienemigo, que es Arnaldo Andrés. Buen archienemigo. Si vas a tener un archienemigo, mínimo Arnaldo Andrés. Es un muy buen Arnaldo Andrés. Hay un tema ahí, hay unos ojos tocados, un tema de pómulos raro, pero está muy bien Arnaldo Andrés en esta novela. El plan era ganarse la confianza de Arnaldo André y no estaba muy claro para qué. Era ganar su confianza, engancharse con una de las hijas, pero no estaba muy claro qué era lo que iban a hacer después. Y esto es lo primero que no valoramos de Valientes. Una buena competencia. A hacer temporada en Mar del Plata. Fue un exitazo, fue un exitazo. Le mando un beso muy grande a mi cuñada que fue a verlos al teatro. Lo primero que quiero... Era grande ya. Esto fue hace un poco 12 años y tenía 20 y pico. Ya había una edad ahí. Lo primero que voy a recuperar de Valientes es una buena competencia entre dos mujeres bellísimas que se odian sin ningún motivo. Por un lado está Juana, que es Eleonora Wexler, que es la loca, loca mala, pero con explicación. Ella, cuando era chiquita, su mamá se prendió fuego delante de ella y ahí quedó muy mal, ve fuego y enloquece. Se autoprendió fuego. Buenísimo. En Navidad. Buenísimo. Y bien arriba. Muy arriba. Igual después, a medida que avanza la novela, medio que hay violencia de género. Porque ninguna mujer se prende fuego excepto vos, prende con un horno y una tarta. Pero claro, ya me parecía que se va a prender fuego sola. Parece que Arnaldo Andrés la volvió loca, toda una situación de opresión, y ella termina autoprendiéndose fuego, pero no está muy claro. No se la juega mucho la novela en ese sentido. Y por otro lado está la Closter, que es regia, buena, pero bueno, el papá es súper millonario y ella igual trabaja porque quiere ser independiente. La abuela de Azafata vivía en Miami, pero la deportan. Bueno, así que vuelve a la casa. Sí, la deportan, pero porque un chabón le mete una cosa robada, no se entiende. Así arranca la novela. Así que vuelve a la casa de los papis. Y ¿es mala? No, la Closter es buena, la mala es Eleonora Wexler. Este es el momento en que la Closter vuelve a su casa y así la recibe Juana la loca. Hola, bienvenida al hogar. ¿Cómo está? ¿Se queda definitivamente? Sí. ¿Sí? ¿Me quedo? Ah, muere. Está lindo, pa, ¿eh? Divina está ella, una reina, el aire de Miami. El aire de Miami. ¿Qué te pasa vos? Estás un poco frío. No, no está frío. Está actuando para que yo no me ponga mal. Ahí está Juana. Pero si le pones una manito en el pecho, vas a ver que se le sale el corazón de la alegría que tiene. ¿O no, papá? ¿No que estás feliz de verla? No más que feliz, estás eufórico, ¿o no? Contrólate, Juana. Saluda a tu hermana como corresponde. Por favor. Hola, Juana. ¿A qué viniste? Basta, Juana. Está bien, no pasa nada. Tiene derecho a saber. Vine a quedarme. ¿A quedarte? Uh-huh. Ah, mira qué bien, así que quedarte. Bienvenida, entonces, hermanita. Veo que las cosas no cambiaron demasiado. No, sigue igual o peor, como te dije. ¿Quieres tomar un té importado de la India que lo hice preparar especialmente para darte? Es bárbaro lo que hacen preparar especialmente el té. Lo segundo que voy a resaltar de esta pieza artística es dos triángulos amorosos entre hermanes al mismo tiempo.
Por un lado, los dos hermanos Mariano Martínez y Gonzalo Heredia amando a la Closter, y por el otro, Eleonora Wexler y Julieta Díaz, que son hermanas, aunque aún no lo saben, amando a Luciano Castro. Y lo hermoso es que lo comparten, lo charlan, con una actuación de Mariano Martínez haciéndose la persona de campo, que es realmente digno para un Oscar. Está para trago, ¿no? ¿Por? Y por el casorio de del Leo y la Juana. Y porque ella está... ¡Ay, María, preñada! No va a tener que decir a mí. Mirá cómo habla. Ya sé yo lo que duele eso. No sé, Segundo, si en este momento alguien puede entender lo que me pasa. Llama a Segundo porque se cambia. Se te va a pasar, ¿no? Va a ver. Te tienen que olvidar. No tenés que pensar más. Puedes hacer como hago yo cuando lo veo a Lenzo y a la Isabel juntos. ¿Cómo haces? Y me aguanto toda la bronca. Me da vale un montonazo, pero bueno, es así, ya está, ella lo quiere a él. No queda otro que aguantarse entonces. Hay que aguantar. Vale. Ahí está, Mariano Martínez. Son escenas difíciles, Dani, también. Mariano Martínez lo dio todo a nivel actuación. Pero en sí, esta Dani. Fiesta. Sí, no hay dudas. Hay que decir que Valientes es una novela que entendió cuáles eran sus recursos y no quiso ser algo que no era. Uno de los primeros capítulos le dedican más o menos 20 minutos para mostrar a los tres galanes preparándose para una fiesta en un montaje con un tema bárbaro, que se los ve a los tres desvestirse, meterse en la ducha. Sí. Todo lo que es torso mojado en ducha, que gusta muchísimo. Y los tres se visten, los ves ahí, los tres en boxer, muy bien, todos los cuerpos tallados. Y se ponen unos buenos smoking. Esto, la verdad, no se había visto antes en lo que es televisión abierta. Y siempre con las minas hacen eso, es verdad. Claro. Yo te quiero hacer una pregunta, Dani. Sí. ¿Por qué se llama Valientes? ¿En qué momento son valientes ellos? Son valientes porque hacen un plan de venganza, ¿vale? Ah, claro. Hacen un plan de venganza para matar a un viejo millonario. Y ahí hay una valentía. Y esta es una pieza, Valientes, que realmente enseña. Es prácticamente ESI lo que están ofreciendo en Valientes y no hay nadie hablando de esto. Porque cuestiona temas muy profundos del amor romántico, de las relaciones, un tema que preocupa mucho a las jovencitas. En este audio que vamos a escuchar, Alma le cuenta a Máxima, que es la mucama de los ricos, su indecisión amorosa, y Máxima le da información y la forma, teóricamente, en lo que es amor. A ver, ¿hay yo audio? Nunca me sentí tan estúpida. Ay, mi amor, llora. Y larga todo, que acá está Máxima para prestarte la oreja, amor. Desahógate tranquila, ¿qué pasó? Es que no sé qué hacer. Por un lado está Omar. Sí. ¿No? Que es bueno, sí. Es cariñoso. Nos conocemos hace un montón, somos muy parecidos. Sí. Y por otro lado está el estúpido ese del mecánico, que cada vez que lo veo me... Me quema la cabeza. ¿Y quién de los dos te gusta más? No sé, no. Me siento tironeada de los dos lados. Yo no estoy fuerte en este momento como para aguantar una cosa así. Ajá. Pero no entiendo una cosa. ¿No estaba todo bien con el Omar? Sí, pero él es muy complicado. Tiene muchos problemas familiares. Ah. Es casado. Y a vos el mecánico te movió el piso. Y no me digas que no, porque yo a vos te conozco, mascarita. Además, mira, cuando una llama estúpido a un hombre es porque le gusta mucho. Ay. ¿Hablaste con él anoche en la fiesta? No, es cuando cambió las palabras. Ajá. ¿Y qué te dijo? Si se puede saber, ¿no? Dale. Contame, que yo no se lo voy a decir a nadie. Me dijo, sí, que él no es quien yo creo que es, que estoy equivocada. Ajá. No sé qué me quiso decir. Y es fácil. Andá y preguntale al estúpido y haceme caso. No te quedes con la duda, porque lo puedes terminar pagando toda una vida. Ahí tenés. Cuando es sentís que es un estúpido, es él. Y también hay un tema, que esto realmente no se ha hablado nunca antes. Esta novela habla esto del amor. Es muy lindo. Cuando sentís que es un estúpido, es él, la verdad. Esto resuelve todo. Resuelve todo. Porque te acorta el trabajo. Si es un estúpido, es él. Es él, claro.
Valiente se la juega muchísimo, Vir, porque habla del amor entre primos. Uy, y esto quiero. Esto es como el que a mí me convoca. Mira, no esto se ha hablado en este programa, ¿eh? Esto se ha tratado en un gran éxito. Le mando un beso a Susy Q y a Matías Velea en Villa Cariño, donde en uno de los bimbotiquines que llegó, nos llegó en la semana y dijimos, bueno, no nos vamos a hacer los boludos, vamos a hablarlo. Y investigamos, hablamos con abogada y con médico y con psicóloga. Y lo cierto es que legalmente no hay ningún impedimento para que eso suceda. No hay pruebas de que tampoco el sexo entre primos genere descendencia con algún tipo de problema de salud por ser parientes. Así que en realidad queda más en la ética y la moral personal y en lo que flashea esa gente. Porque como impedimento no hay nada más que prejuicios. ¿Podés creer? Pero claro, Virginia, pero bueno, tampoco Valientes se la juega tanto. O sea, lo hacen como un modo más lo que es sonrisitas y caritas. Entre... ¿Cómo se hace todo lo lindo en la vida? Pero instalan este tema y no hay ninguna mirada, digamos, jugona al respecto. Es como, bueno, hay unos primos ahí que quizás eventualmente van a garchar y estamos acá bancándolo. Otro tema, y en este sentido es totalmente vanguardia, antes de que exista el feminismo, que como sabemos nació en el año 2015, desde Valiente se hace un cuestionamiento del privilegio de los varones heterosexuales. Mirá este audio. ¿Te puedo preguntar de dónde venís? Si lo que querés saber es si vengo de tu casa, la respuesta es no. Claro, me viste tan elegante, tan producida. Pensaste que fui a buscarte, ¿verdad? Siempre bárbara. Y qué arrogante que sos. Fui a ver a mi amiga Máxima, tu sirvienta, que tu mujer se ha dignado volver a tomar. Ah, no me digas. Sí. Y espero que ahora la trate como un ser humano, no como un trapo de piso. Porque la pobre Máxima ha hecho muchos sacrificios para seguir trabajando en tu casa. Hasta dejó un novio, la pobre, para no perder el trabajo. Y bueno, Argentina, la vida es así. Todos dejamos algo en el camino. Es el precio que hay que pagar para poder... Perdón. ¿De qué estás hablando? Vos nunca hiciste ningún sacrificio. Vos nunca dejaste nada por nadie. Eso no es verdad. Sino tu privilegio, varón blanco. Hijas, dinero, vivís en una mansión. ¿Qué se supone? Que tuviste que dejar en el camino, Laureano. Bueno, clarísimo, no dejó nada Laureano, por eso es millonario. Y igual les spoileo que termina muy mal, quizás fallecido en la novela. Y ya para cerrar... Bueno, Dani, la has contado todo. La gente ya se estaba sentando a ver esto y la verdad que tirás una piña sin que nos demos cuenta, pero bueno. Le pido disculpas a la gente que estaba ya mismo sentándose a ver Valientes, que está completa en YouTube, en muy buena calidad. Para cerrar, quiero decir que Valientes ofrece muchísimos recursos para vivir siendo millonaria, que es algo que desde este espacio alentamos muchísimo. En este caso, enseña cómo ubicar una buena ubicada a una terraja que te quiere robar a tu marido millonario. Esto es muy importante. Soy una mujer ocupada, así que voy a ir directamente al grano. No te cité en este bar para charlar, sino porque sé que estás pasando un mal momento, económicamente hablando, y te quiero ayudar. ¿Ayudarme? ¿Usted quiere ayudar a mí? Exacto. Ay, señora, me parece que está muy mal informada. No sé quién le dijo que estoy pasando un mal momento. Vamos, Argentina, todo el mundo sabe que ese negocio de flores que tienen anda de mal en peor. Sumado a que ahora tienen que pagar el alquiler, bueno, las cuentas no cierran. Ah, quiere hacer beneficencia. Usted es tan generosa que quiere hacer beneficencia conmigo, ¿es eso? Yo no diría beneficencia. Digamos que es un intercambio de favores. ¿Cuánto querés para dejar en paz a mi marido? Decime la cifra. No puedo creer que usted tenga el tupé de faltarme el respeto de esta manera. Yo no tengo absolutamente nada que ver con su marido. Nada. No necesitas hacerte la ofendida para que te aumente la cifra. Vamos, agilicemos el trámite. Decime cuánto querés y te extiendo el cheque. Yo por $1,000 lo dejo de ver, ¿eh? Si usted quiere que yo no me acerque más a su marido, no tiene que hacer ningún cheque. Hable con él. Dígale que no se acerque más a mí.
Hace años que me quiero sacar a este hombre de encima, ¿entiendes? Y él viene y aparece y aparece y ya aparece. Ya no sabe quién, hay que, quién le tiene que pagar a quién. A lo mejor tiene más suerte que yo. Buenas tardes, señora. Qué boluda, dejar a un tipo por Inguita, ojalá le hubiera ofrecido esto a alguien. Ella después se arrepiente de no haber agarrado guita porque fue medio boluda. Sí, sí. En la escena siguiente dice, qué pelotuda, cómo no le pedí 10 lucas verdes, cualquier cosa. Y bueno, claro. Este fue el Novelas Café y Masitas de Valiente. Se las recomiendo muchísimo, por supuesto. Da ganas de verlo, la verdad, porque la Bloom da ganas de verlo. La Bloom, Marita Ballesteros también. Marita Ballesteros, me pongo de pie, por favor. Una buena vieja zorra. Una buena, cómo me encantaba la novela como pan caliente. Oh. Sí. Novelo, la próxima, Dani. La próxima. Como pan caliente. Volver del colegio para mirar como pan caliente. Escúchame, ¿vos, Dani, ya hiciste en este espacio las chicas de enfrente? No. Las chicas de enfrente. Eso es lindo también para hablar. Ay, por favor, muy buena idea, Malena. Voy a ir anotando, las chicas de enfrente como pan caliente. Como pan caliente, ¿sabés cuál otra me gustaba mucho? La que era como de canto rodado, Daniela, la concha de mi madre, Facundo Arana, era una escuela de teatro. Una escuela de teatro, era enamorarte, Daniela. Enamorarte la de Manuel Ortega y Celeste. ¡Qué novelón! ¡Qué novelón! Canto rodado me encanta, por favor. Y Socorro Quinto Año es muy viejo, pero si te dan, me encantaría también. Canto rodado es anterior a Montaña Rusa. Sí. Y estaba Esther Goris, estaba Dayun, creo. Era fabulosa. ¿Y quién era la femenina de Canto Rodado? No sé si era tipo Laura Novoa o Canto Rodado. Poné novela porque si no aparece tipo sí, piedras. Novela, elenco, Canto Rodado, resiste un archivo. Damián de Santos, Laura Miller. Bueno. Y porque tenía que cantar. Laura Miller, Adrián Jospe, que en paz descanse, Mauricio Dayub, Gigi Rúa, Esther Goris, Mariana Bultrach, Victoria Neto, Victoria Andreu, Facundo Arana, Victoria Neto, Vera Fowil. Vera Fowil, me pongo de pie. Me pongo de pie, Canto Rodado, Escuela de Arte se llamaba, año 93. Ay, Vera Fowil, qué jaja. No, chicas, Laura Miller, Damián de Santo. Necesito ver Canto Rodado ya. Wow. A ver qué está. Raúl Porchetto. No, son no, las 6 de la tarde, así que hay que ir a ver Canto Rodado. Va a terminar, hay que ir, la voy a buscar. Vamos. Está en YouTube. Vamos. Bueno, nos vemos mañana jueves. Muchas gracias a Orly que. Mañana es miércoles, Malena. Es jueves. No, mañana jueves, vieja. ¡Ay, qué bien! ¡Mañana es jueves! Bueno, gracias a Orly que reemplazó a Dieguito que se fue antes. Gracias Dieguito a los chiquitos de producción, Maturroso, Maru Amabile. Y hasta mañana, chiquis.